La roya nos está perjudicando y mucho más a las matas que ya están grandes, ya de edad, ya no aguantan, se secan algunas. Saqué como 70 sacos y este año apenas 11 sacos. Así es. Pero bueno, ahí tenemos otra. Para mí, apicultura es una ayuda bastante grande para mí, para mi mujer y mis hijos. Sí, porque ahí sí, sea uno quede emocionado al ver que habiendo tanta naturaleza que aquí, gracias a Dios que lo tenemos, y los manos no necesita ganas darle tal vez a nuestros hijos que cuiden la naturaleza para que tal vez, no sabemos si Dios nos presta vida, tener unas 500 hasta 1000 cajas. Para mí es mi grande deseo dejarle una buena herencia a los hijos que cuiden nuestra, pues los patrimonios que hay en nuestra región. Aquí nosotros somos un grupo familiar, somos aproximadamente como 11 a 13 socios, pura familia, puros hermanos. Buscamos hacer las actividades que sea en conjunto para hacerlas mejor. Y así yo creo que también las colmenas, ellas trabajan igual, saben, ellos se organizan, quién hace esto o qué trabajo van a hacer esto y así. A veces del café, si no nos da, no nos, para alimentarnos, para vestirnos y todo, ahí viene la miel, ahí nos estamos dando cuenta de que sí, es un beneficio bueno para nosotros, como ahora sí productores de miel, como familia igual. Mi esposo le ayuda a su papá, o nosotros vivimos ahí con ellos, y en lo que trabajan, pues él no tiene ningún sueldo. A mi esposo, pues, a él le preguntan con quién está trabajando y él dice, bueno, yo con mi esposa. Y aquí pues no hay ninguna mujer que trabaje así. Creo que soy la única ahorita para aquí. Y a mí sí me gusta. Yo también me siento orgullosa y muy contenta. Para mí sí fue un levantón porque recibimos bastantito, pues. Y como eso ya es de nosotros, pues, nuestro trabajo. Con eso yo le dije a mi esposo, compramos una lavadora porque a mí me ayuda, es que yo siempre me quedo sola en la casa. Y ya ahora nos acordamos, pues, y le digo yo, esto es de la miel. Un gran apoyo en lo del pase de cadena, porque nos están dando la oportunidad de seguir trabajando. Así como nosotros, si a nosotros nos dijeran, ustedes van a dar el pase de cadena, pues darle a otra persona, creo que la otra persona estaría muy agradecido porque va a recibir y lo va a trabajar, y lo que le va a ir quedando pues ya es de él, porque ahí aparte de eso va a dar otro pase de cadena, ¿no? Así vamos creciendo la familia y dárselo al que no tiene, para que todos no suframos, para que todos tenemos, tal vez no iguales, pero que todos nos mantenemos con ese nivel. Ahí mis hijos empiezan a querer montarme y yo no. Y la voy a agarrar y la suelta, la voy a dejar más lejos, que se vaya, porque nos da miel, le digo, nos da dinero, le digo, amiguita. Y con esta, el año pasado te compraste tu bicicleta, le digo, amiguita, sí, dice. Voy a hacer colmenero para la abeja, para sacar miel. ¿Y de dónde sacaron la idea de ser colmeneros? Porque vi una foto en su cama de Manuel.